Hola amigos, bienvenidos a otro video. ¿Cómo están, amigazos? Espero que súper bien. Estamos aquí junto a Dalmau. ¿Cómo están, chicos? Miedo a este video porque son cosas muy grandes, literal. Sí. Hoy se ve un video más o menos aterrador. Los que ya vieron el video anterior saben que Dalmau anda de viaje por Chile grabando harto contenido. Perdón, a ver si miro mucho para atrás, pero es que tengo la mochila ahí. Muchos me dijeron por Instagram, por favor, Leo, cuida a Dalmau para que no le roben. Súper tranquilo. Mira, está en países y creo que es el de los más tranquilos que he visto. Basta que mañana me roban la mochila. Pero no, o sea, Chile súper tranquilo. Coche súper bueno por todas partes. No, acá, chay, no. Entonces, el país está muy bien. ¿A qué traigo a Dalmau? Exactamente, lo traigo a un lugar que me di cuenta que en Instagram es muy viral, demasiado viral, porque por alguna razón les gustan aquí las cosas grandes, gigantes. Muy gigantes. Mostrémosle la carta para que los chiquillos puedan ver, porque de verdad esto está brutal. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el italiano de un metro, ahí está, gigante, muy parecido al famoso completito de Talca, el que se hizo viral, completo tras completo, tras completo, tras completo. El que me interesa a nosotros está aquí, el churrasco italiano XL. Hemos dicho si podemos grabar en la cocina, pero se ve que es chica, es bastante pequeña, sí. Y no nos han dejado. Pero bueno, también tienen cosas pequeñas, por lo visto. Sí, hay también. O sea, cosas pequeñas, cosas normales. Nos ofrecieron este producto también, que se llama La Cuarto Bate. Es una hamburguesa de 5 kilos. Eso te iba a decir, ¿cierto? Mira toda la carne que tiene. Más de 5 personas. Es por una familia completa. Sí, es una barbaridad. Lo importante es que esté bueno, ¿eh? Sí. Porque igual aquí te pones muchos kilos y luego la calidad. Es carne de vacuno, entonces cuando está bien cocinada es súper rica. Bueno, pero depende mucho de cómo esté la palta, porque este es italiano. Va a traer palta, tomate y mayo. Lo italiano siempre es que trae sí o sí tomate, palta y mayo. Bueno. Y ya el complemento de lo que es proteína va variando. Por ejemplo, el completo italiano tiene todo eso, pero trae la vienesa o la salchicha. Vale. Y aquí trae la carne vacuno, vale. Eso es italiano. Enseñándole los chilenismos. Sí, ¿no? Vamos a ver la calidad, a ver qué tal. Un metro de completo italiano son 20 mil pesos. ¿Tu ciudad? ¿Cuánto era? 450 metros. El récord. ¿Cómo? Tengo que ver ese vídeo. Sí. Pero casi medio kilómetro. Sí, pero lo hizo la ciudad, para que la gente comiera gratis y todo. Sí, sí. O sea, tremendo, pero se hizo meme, porque todos nos molestan porque se hizo un completo junto a otro. Entonces al final dijeron, no es completo más grande, es la fila de completo más grande. Pero es imposible hacer un... Es como este, ¿no? Supongo que juntarán... Sí, exacto. ¿Cómo vas a hacer un pan de medio kilómetro? Es imposible, no hay un horno para algo más de un metro. Es verdad. Este lugar al parecer es venezolano, así que... Pepito es venezolano. Pepito, sí, le suman... Lo interesante de Pepito es que le suman como de todo. Mira, tiene carne, pollo, chuleta ahumada, queso, tocino, tomate, lechuga, papa al hilo, salsas. Potente, ¿eh? Brutal, es brutal. Creo que lo probé en Colombia. Es brutal. Probando comida callejera y con uno ya me llené. O sea, hay una barbaridad. ¿Qué hay acá? Presentamos al churrasco italiano gigante. ¿Pan frica? Sí. ¿Qué es pan frica? Pan frica es como ese pan de hamburguesa. Churrasco, palta, tomate y mayo. 26 mil pesos. 3 kilos más o menos lo que ha dicho. Nos dijo que puede ser entre 3 y 4, así que interesante. De hecho, puede traer el peso, la báscula. Sí, ojalá. Si quieres, ojalá. Lo pesamos. Y acá también hay una chorrillana, que eso tenemos pendiente, que quizá lo va a probar en otro video, pero sí os tenéis que probar la chorrillana. Probándola por primera vez, no la he probado. 300 gramos de carne, de pollo, chorizo, cebolla y 3 huevos. ¿Pedimos toda la carta? ¿Ah? Sin sentido, ¿eh? Uno de 5 kilos, otro plato de 3. Mira, con el stick lo hacemos. No, no podría decir 5 kilos. Bueno, ya lo pedimos, en decir que se va a demorar más o menos 20 minutos. Se demora 20 minutos en preparar. Obviamente son platos, cualquier plato de más de 3 kilos, yo creo que lleva su tiempo. Sí. Que mejor, porque si no dice, no, en 5 minutos está. Algo raro habría ahí. Claro. Así que casi que mejor que tarde, lo veo normal. Sí. Porque tampoco hay mucha gente, hay 3, 2 mesas. Intentamos entrar a la cocina, pero dijeron que no. Así que bueno, desde acá nomás. Ahora a esperar, ojalá esté rico. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto pesa esto? ¿Tenéis una báscula? ¿Posible? Si es posible. Gracias. ¿Sí? Una báscula. Báscula, ¿no? Sí. Un peso. ¿Sí? Acá le decimos, no sé cómo le decimos. Una pesa, le decimos, pesa. Oficialmente la vamos a pesar para ver qué tal. Wow. No, esto está brutal. Wow. Uy, casi 5 kilos. 4,8. Bueno, la tabla pesará un poco. Claro, la tabla de pesar algo. Ponle no, uno. Qué barbaridad. ¿Pero esto para cuántas personas son? Promedio de 4 o 5 personas. Sí, no, y aquí vamos a comer 2. En vez de 4 o 5. Ya mira, aproximadamente son 5. Pero claro, sacándole un poquito la tabla. 4 será uno. Voy a ponerle 4 y medio. Perfecto, muchas gracias. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer con nosotros? Vamos a decir ayuda. Tanto esto ya, bueno, no. Muchas gracias. No, mira la espada de Grayskull. ¿Lo corto? Sí, pero no sé cómo comer. Bueno, la mitad tú y la mitad yo, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Eso es como una pizza. Y aparte trae muchas papas. No, está brutal. Y quizá no se logra dimensionar. Mira la pizza. Oh.
Madre mía, niños. De verdad tengo duda de cómo vaya a probar esto. Bueno, aquí tenemos la pizza, hamburguesa de churrasco. Y ahora sí vamos a probarla por primera. Está bueno. ¿Sí? El churrasco está rico. Pensaba que iba a estar seco. Te come muy bien. La palta es clave. Es aquí la palta está buena en todos los sitios. Sé que mucha gente me ha dicho eso, que le gusta la palta de Chile. Sí, no, está muy rico. Estoy muy manchado, ¿no? Sé mucho. Así que mira, churrasco de 8.000 kilos, aceptada. Tu turno. Voy. Nos dijeron que hay chorrillana gigante. Hay una mesa que la ha pedido. Sí, así que vamos a ver, solo para ver qué tal es. Ahí está, miren. Uf, no, esto es gigante. Uf. No, sé que es brutal, aquí todo es gigante. Esa mesa tiene hambre. Yo siento que la que vimos nosotros está más grande, somos dos, pero ya son como cuatro. Eso en teoría son 5 kilos, ¿no? ¿O no? Yo creo, pero la mayoría es papa. Acá tenemos contundente la cosa. Y a ver, voy a intentar. No, aquí ya voy a quedar todo manchado. No, que esto. Uf, la carne se ve que está buena porque está como jugosita. Que esto está. La carne está rica, yo pensaba que iba a ser seca. No, esto está brutal. De pedazo pesa caleta, pesa. Oh. Está rica, ¿no? O sea, yo la primera que pruebo, pero la carne la veo bien. Sí, yo también pensé que iba a estar seca, pero no. Está jugosita, la palta está deliciosa. Muy buena palta, la mayo también. Lo único difícil es cómo uno come. Lo único es complicado. A ver, sería cortarla en trozos más pequeños. La palta está súper buena. Me está costando procesar. Como que quiero comer más, pero cada vez que como, me cuesta. Hay muchas cosas, literal. A lo bestia. Y el pan está bueno, ¿eh? O sea, la verdad que yo no tenía muchas expectativas. Pero yo digo, eso será enorme y el pan igual está seco. Pero se come muy bien. O sea, el pan se amolda a todo. Está goteando el brazo. No. Mira mi brazo. Están viendo las palomas ahora. Claro, tiene sus juguitos. Eso es... Pero a lo que voy, el jugo me sale por el brazo, mira. Está muy bueno, de verdad. Creo que si hablamos de calidad de churrasco, lo vale, lo vale. Claro, yo pensaba que esto era rollo, bueno, hacemos comida a lo bestia por hacer. Pero no, es que está rico. ¿Y el precio cómo lo ves? Un churrasco te cuesta mínimo 5.000, 4.000, 5.000. Más chico, y te trae todo eso más las papas. Está súper bien. Sí, lo único malo, claro, las servilletas son muy chicas. Las servilletas son desastre. Ah, gracias. Muchas gracias. Son súper pequeños. Las servilletas no van a acorde con el tamaño de la comida. Típico chileno. No, venezolano. ¿En ese? En pal, está caliente. Mucha falta que las servilletas estén acorde al tamaño de la comida. Como la Nova, una Nova. Tequeño súper grande. Yo nunca he probado un tequeño tan grande. Se ve como casero, ¿no? Buena idea la de partirla por la mitad. Está bien rico. Carne. La palta está muy buena. ¿Lo trata recién hecho? Tal cual. Estoy quemando. Claro, que todo su juego sea el vender todo gigante. Pero bueno, que está sabroso. No solo que esté grande. Los sitios que son súper baratos. Amigo, ¿quieres un pedacito? ¿Por qué esta hueá es gigante? Démosle un pedazo. Joder, un pedazo. ¿En el parquímetro que nos está ayudando ahí a cuidar el autito? ¿O seguirá más ahora? ¿Le das la mitad de lo carga? Póngale, papa, póngale todo. Toma, pequeño, también. Vale. Toma, dale otra. ¿Soy dos? ¿A tu amigo? Son dos. Dale, papá, vale, vale, que le vaya bien. ¿No te comiste ya dos? Recién me terminé uno. No, que le di a él. Ah, vale. Te di pequeño. Yo digo, qué velocidad. No, pero sé que me gustó mucho la carne, de verdad. Esa salsa muy buena, muy buena. ¿Salsa caserita? Aquí en Andorra... ¿Con ajo? Venden... ¿Tienen como supuesto también de venezolano, no? ¿Venezolano en Andorra? Creo que no. En España hay un montón. Ah, ya. Andorra no. Quiero ir a Venezuela. Recomendar lugares en Venezuela. Acá hay uno entre medio de las palomas. Como vengan las palomas aquí, hay un montón delante. Ah, le da comida a las palomas él. Por lo menos el parquímetro. Mira, ahí está comiendo, está feliz el hombre. Allá. Sí. Y el trabajador súper majo, ¿eh? ¿Quién será el dueño? Para esto, ¿quién es el dueño? Párate, ¿no? A ver, esto para dos no tiene sentido. O sea, esto, no. Si vienes, tienes que venir cuatro. ¿Y si es que? Y si cuatro, es comáis bastante. Sí. No, pero de verdad, querido, muy, muy buen lugar. Ya sería irresponsable de nuestra parte pedir algo más grande porque de verdad lo dejaríamos. No, hombre, algo más grande sería para repartir. De hecho, esto va a sobrar, está sin tocar. Y también lo damos a un tupper. Obvio. Sí, vamos a ver bien. Sitio... Por lo menos esto lo que hemos probado. Bueno. No ad. Hashtag no ad. Nada de esto publicidad. Solamente nació de nosotros. Hoy acá hay algo que me llamó la atención. Un jugo que se llama Rica Fruta. Es de maracuyá, pero dice que es origen venezolano, pero elaborado en Chile. Jamás lo había probado. ¿Te gusta maracuyá? Sí. Ah, es sin gas, está rico. ¿Juguito? Pensaba que era con gas. Ahora voy a darle un poquito de bajón a esto, por lo menos a este que ya está mordido y... Excelente lugar. Bien. No, brutal. ¿La cuenta? Va a ser como casi 28, algo así, creo. 28.000 pesos. O ponle 30 lucas. 30 lucas. Claro, con la bebida y demás. 30 luquitas. Excelente. Ya, Almao, aquí lo tenemos. Todo lo que comimos salió exactamente... 5.000 pesos.
32.780. Está muy bien. Está súper bien para dos personas. Está bien de precio. De aquí, sí. Lo felicito, bajan. Muchas gracias. Está muy bueno. ¿Salimos ya? Con comida para... Comida limpia, porque eso, lo que hemos comido nosotros, no se lo vamos a dar. Pero está limpio, sí, no comimos nada de esto. Cuento los sitios, necesita... Digo, sitio espectacular. Volveré. De hecho, no tenía pensado grabar acá, pero tiene lo del completo y lo de la chorrillana. Tienes que volver. Volvemos seguro. Sí o sí. Sitio recomendado. O sea, completo gigante, chorrillana gigante, barro luco gigante, todo gigante, hasta la cuenta final es gigante. No, la cuenta está bien de precio. No, sí, está bien. Dalmau fue... Un gusto. Un excelente video. Espectacular. No tenía tantas expectativas. Digo, va a ser un video chulo porque hay mucha cantidad de comida, pero lo bueno es que estaba buena. O sea, sí. Me ha sorprendido. Mira, frente a todo, a pesar de estar gigante, estaba bueno. Y yo tenía miedo con eso. Pero, chiquillos, recomendadísimo el lugar. De verdad, lo vale. Aprobadísimo. Ya lo saben, sigan por supuesto el canal de Dalmau. Nosotros nos vemos muy pronto en otro videito. Se cuidan. Distintos mundos nos separan ya. Diferencias que al mirar notas. Si solo pudiera volver atrás.